Anytime. De Suecia, en las ciencias económicas, en memoria de Alfredo Nobel. Quiero decir con esto que no es el premio Nobel convencional, sino es ese premio que otorga el Banco Central. Estudió en Penn State University y ha trabajado ya un buen rato aquí con nosotros, una vez que terminó su doctorado, y sus áreas de investigación tienen que ver con economía del comportamiento y economía. Gracias. Gracias a todos por estar acá. Creo que está interesante este debate y me gusta mucho la forma en que se planteó el debate de si fue distinto o no fue distinto. Y una de las que lo voy a llamar el Premio Nobel de la Economía, porque es más cortito que así de llamarlo, una de las cosas que me parece interesante del premio este de Economía es que no solo creo que se brinda como reconocimiento a la trayectoria o al aporte al deporte académico de los ganadores, sino que es como una señal a la profesión. O sea, si uno mira en los últimos años, le han dado el premio Nobel a Richard Taylor, con anterioridad le habían dado el premio Nobel a Herbert Simon, autores que por ahí para lo que muchos economistas consideran mainstream o el canal principal de economía, no pertenecían a ese grupo. Lo mismo con el primer premio que le dieron a una mujer, como se lo dieron a alguien que para la mayoría de los economistas, para ella misma no era un economista, o lo hicieron con Daniel Kahneman, un psicólogo por la parte de economía del comportamiento. Entonces, lo veo no como un premio Nobel a economía en sí mismo como economía tradicional, sino hacia dónde considera el comité que elige a los ganadores, que va la profesión, hacia dónde consideran que los últimos 20, 30, 40 años la profesión ha hecho un aporte a la sociedad. Porque, como verán, no es necesario ser economista, y no es necesario estar en la parte mainstream de la economía. Por eso, el preguntar si es diferente o no, por ahí la gente me interpreta como, es diferente porque está demostrado en la parte central. Pero también, por la gente lo puede decir como, es diferente porque nombraron a gente del mainstream, esta vez, porque desde el punto de vista de contribución, al menos a mi parecer, de Diamond y Digit, es una contribución que llega muy, un reconocimiento de una contribución que llega muy tarde y por muy poco. Eso es lo que he hecho en el primer momento. Muy tarde, ¿por qué? Porque ya 40 años después de su paper seminal, y muy poco, ¿por qué? Porque a diferencia de otros premios Nobel, que por ahí estaban como Robert Shire, que estaba en una misma fama por la economía, el uso de métodos económicos en finanzas. La contribución de Diamond y Digby en especial, y luego otro a hablar más particular.
realmente de Hernán. La contribución de Hernán con el mismo, no sé, con un modelo medio rengo, con un modelo que ha sido por ahí desprobado, en especial en economías emergentes o en economías en vías de desarrollo, y con contribuciones mínimas que no fueron corregidas por ahí. Como decía Robert Shiler, se lo reconoció por su contribución a Villegas de Finance, ¿no? Y estaba en la misma externa con Fama, en donde tenía la contribución a lo que era la teoría de los precios en el mercado financiero. Pero Shiler no sigue contribuyendo solo a Villegas de Finance, sino que en los últimos años ha mostrado libros como Narrative Economics, Viva en la economía. Lo mismo pasa con Kahneman. O sea, Kahneman se lo reconoce en primer momento por Economics, por el aspecto, pero luego sigue contribuyendo de forma sustancial y modificando y mejorando sus contribuciones. Me parece que a Diamond y a Lipid le dieron 40 años para mejorar y más, o expandir el grado de sus contribuciones, y literalmente no creo que lo han hecho, ¿no? O sea, no podemos usar el modelo de Diamond hoy en día para decir cómo si recorridas financieras o bancarias van a funcionar en países. No podemos usar el modelo de Diamond para decir por qué muchos países en vía de desarrollo tienen una carencia crónica de liquidez y de desconfianza en el sistema bancario. Entonces, por eso creo que en ese sentido sí es un poco distinto. ¿Por qué? Porque no se le otorgó a gente que sí ha contribuido a dar teorías con mayor apoyo empírico y mayor generalizabilidad en distintos países. Eso es como el primer punto que quería dejar respecto a todos de los tres ganadores de este tema. Sí, ahora Juan. Gracias. Gracias por estar aquí. Hernán puso, como se dice, toda la pelota importante en el área profesional. Yo creo que la contribución de Diamond se puede ilustrar muy bien con una analogía que he usado con otras personas cuando relato mi impresión sobre el Nobel. Es lo mismo premiar a un bombero que arriesga su vida en un edificio que se está incendiando, que premiar a un arquitecto que construyó un edificio que fue resiliente. Entonces, en un caso tenemos un problema de alguien que hizo algo bien, pero que no lo vemos porque no se está incendiando. En ese sentido, yo quisiera nomás explicar que independientemente de que la institución teórica es de 1983, es una contribución teórica que formaliza una idea que tiene desde el siglo XIX de cómo hacer que la gente deje de las corridas bancarias en el sistema financiero. Bancarias, entre bancos y las instituciones financieras, se debe debate. Si ustedes revisan la historia de las bancarias en 1940 y ahora, en el mundo avanzado, en muy pocas, en el mundo emergente, en los últimos años, pocas también, pero vamos a pensar cómo yo veo la institución paramétrica. En particular es cuando se estuvo discutiendo en 2008 por qué si hubo una crisis sistémica financiera y uno desmenuza poco a poco cuáles son las instituciones que tuvieron el mayor problema, uno encuentra son las instituciones que no estaban amarradas a la ley, que en términos de nuestro lenguaje económico teórico está sustentada en el modelo de Diamond. En el sentido siguiente, el modelo de Diamond utiliza palabras más, palabras menos. Lo que dice es que si tú das un seguro contra pérdidas de tus ahorros en el banco, el gobierno va a entrar a
eso acabó con las autoridades bancarias, porque al menos en el mundo de Francia. Porque si uno revisa incluso la crisis financiera de 2008, el único banco que tuvo una credibilidad bancaria fue un banco inglés que se dedicaba a las hipotecas en Madrid. Entonces, aquí estamos viendo esta analogía del gobierno, porque pues, hay una lógica que sustenta una ley que ha venido reforzándose, donde entonces pues, no estamos dando un premio porque algo se estaba quemando en un paper o una. Si no lo apagó, estamos dando un premio porque ese paper ayudó a disciplinar no solo apuntalar la ley para que no haya escuelas bancarias, sino a disciplinar las leyes que nacieron después de la crisis financiera de 2008. Ustedes buscan, ustedes todos son bastante más jóvenes que para estar siguiendo día a día la crisis de 2008 como tenemos nosotros, pero antes había que distinguir. Un marco de educación y un marco comercial. Hay cinco nombres que a todos nos suenan como bancos de educación, son gigantes. Hay bancos comerciales que se dedican a crédito, a hipotecas, directamente con los consumidores, que son de un amplio espectro. Después del 2008 eso se acaba. Todos son bancos comerciales y todos se sujetan a la misma ley financiera. Las mismas restricciones de datos comerciales con los mismos beneficios para los ahorradores que tengan sus cuentas en nuestro estado. Sí, yo creo que está muy bien la analogía de ese paper en ese momento, yo fue como la primera vez que lo escuché, que en ese se empezaron a basar los papers que se derivaron después en términos de la área de conocimiento y algunas políticas. Se implementaron a partir de entonces para prevenir el pánico en el sector bancario. Entonces, yo discrepo un poco sobre si está o no, sobre si ellos tienen tiempo para hacer un aumento o no. Pero si eso ayudó a que en 2020 no hubiera ninguna corrida bancaria en un dado momento que no lo quisieran. Estamos. Cosas que se están haciendo bien, porque no se nota, porque no le entiendo. Gracias, Juan. Y voy a tomar la analogía del bombero. Si pensemos que es un bombero especializado en fuegos forestales, si corto todos los árboles, ya me No hay fuegos forestales, no necesito más el bombero. Para mí, dice Juan Ramón, es como básicamente cortar los árboles. Y cortar los árboles, y yo diría, no desde el 2008, sino la última corrida bancaria que hubo fue Argentina 2001. Corrida bancaria que, de acuerdo a la teoría de la Diamond había que hacer lo que se dice. Por el corralito, la frisada inicial de los depósitos, porque había, según el modelo de Diamond y Liquid, dos tipos de agentes, y según el modelo de Diamond y Liquid, si estas corridas no están financiadas en fundamentos económicos, la política a hacer en ese momento es frisar los depósitos hasta que pasen los factores psicológicos que han generado esta falla de coordinación que genera la bancaria en ese momento. Se aplicó la receta de la teoría de la Mundial y el resultado ustedes ya lo vieron. 6 presidentes en 15 días, gente destrozando los bancos, que las reglas de juego exploten por el techo, porque hay unas reglas de juego antes de la corrida y unas reglas de juego luego de la corrida, todos factores que no están incorporados en la teoría de la Mundial. Hay otros autores que luego podrían analizar más de eso, por ejemplo, está el paper de Kiyosaki Moore o paper de colegas de la región, como de Guillermo Calvo, de Rodolfo Manueli o de Fernando Álvarez, que incorporan estos factores que sirven a mi entender para aplicar mucho mejor. ¿En qué lugar se puede generar el juego? O sea,
se va a generar en Estados Unidos, se va a generar en Europa, en países en donde ya, como digo, no es que cortaron los árboles, pero ya pusieron estas medidas preventivas para que no haya corridas bancarias, o se va a generar en lugares en donde todavía hay un montón de gramilla ahí en el suelo, hay un montón de imperfecciones, de políticas, inconsistencias de políticas temporales, temas resaltados por Guillermo Calvo en un montón de artículos, en donde es más pertinente realizar el sistema bancario con estos factores que, si me preguntan a mí, son esenciales. O sea, son psicológicos, pero son fundamentos económicos, son fundamentos de la política económica de gran parte del mundo que no son incorporados en el modelo del Diamond. En otro lado, uno puede decir, ah, bueno, pero lo compensan eso dándole el premio Nobel a Bernanke, ¿no? Un practicante de la política económica. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Bernanke para prevenir esta crisis del 2008? O sea, dejó caer el Lehman Brothers, una señal, y luego sale al rescate de las otras instituciones financieras con una política que no está en ningún sentido, a mi punto de vista, inspirada en el modelo de Diamond Delivery, como lo de salvar empacando las hipotecas y subprime de Estados Unidos en un montón de instrumentos. Todos detalles que hacen la diferencia y detalles que ni siquiera están discutidos en la motivación o en la discusión de los papers de Diamond Delivery. Es por eso, para mí, que decir como, no, me focalizo en un baby model, un modelo muy simplista que captura los esenciales, está bien, siempre lo recomiendo a todos los estudiantes que empiecen con un modelo de muy simple, el modelo más parsimonioso posible, pero si ese modelo no dice que hagamos A y hace que el mundo explote y se prenda fuego, el modelo probablemente esté mal. No, entonces, esa era solo mi crítica de experiencia vivida con el modelo de Diamond Delivery. Oh, excelente. Nada más quisiera aclarar, por si alguno usted no ha leído esos artículos, si llama la atención que cuando se hace normalmente el premio Nobel, los que se argumentan con los cuales se concedió tienen que ver con esos dos artículos, los dos escritos en 1963. Uno de Bernanke, que tiene que ver sobre los efectos no monetarios de la carta de la depresión en Estados Unidos, y el de Dino, que es Amelie Divi, también de ese mismo año, que tiene que ver con interés, corridas bancarias y seguros a los depósitos. Son esos dos papers. Llaman la atención, es como una colección de papers que se mencionan. Hoy es un poco de comentario de Nan. Si ustedes no son conscientes de esos papers, se los sintetizo rápidamente. El paper este de Diamond es un modelo teórico de teoría de juegos, donde plantea estos incentivos que tienen los depositantes en retirar sus depósitos si tienen expectativa de que otra gente haga lo mismo. Es decir, en un proceso de transformación de plazo, los depositantes invierten una cosa a corto plazo, es una crisis inmediata, y los bancos asignan esos créditos a proyectos de largo plazo. Entonces, ahí hay un problema que difícilmente se puede resolver si hubiera un vínculo directo entre depositantes y acreditados. De ahí el rol del intermediario bancario, que es esa transformación de los plazos. Pide recursos de corto plazo y los asigna a largo plazo, pero surge este problema, ese potencial problema de si las expectativas convergen, digamos, de los depositantes ante un temor, una posibilidad de insolvencia, una expectativa negativa de la economía, de que el primero que llegue es el primero que se le sirve, el primero que retira sus depósitos, y entonces eso puede presentar una corrida bancaria, inclusive en el caso que no sea un problema de insolvencia en los bancos, sino simplemente un problema de liquidez. Es un modelo que es estrictamente teórico, no van a haber data en todo el país. Por otro lado, el modelo de Bernanke, el
nella paper della 1909 è un articolo narrativo, storico, ma è con una regressione che si fa sempre scritto in via, non si dovrebbe avere una regione no, tiene mucho. Lo chiama la atención sobre el análisis estadístico e histórico. Pero bueno, Paul puso los dedos en la llaga en su momento ante el conocimiento convencional, por lo menos de la ortodoxia, que pensaba que la Gran Depresión era un asunto de contracción monetaria. El argumento de Friedman y Schwartz en su momento. Convencional era que una contracción monetaria causada precisamente por una quiebra de bancos, o sea, se acercó del 20% de su sistema bancario, se colapsó el sistema bancario, y entonces eso restringió la oferta monetaria, ¿no? Ya, ya no podían prestar, digamos. Y por otro lado, ante el cambio de incentivos, hubo un aumento en la razón de. Igual de costos, si se acuerdan de sus cursos de macho básico, eso tiene que ver con el mercado monetario. Todos los dos actores contrajeron la oferta monetaria y por eso la gran depresión. Viene Bernanke y dice: no, no es un simple asunto, no solo es el canal monetario, hay un canal de beneficio. Porque a fin de cuentas, un desplome en el crédito de gana del 50%, ¿sí? No se puede explicar con la caída de algunos. Significativa de bancos, pero no es suficiente para explicar esa caída en el crédito. Es un encarecimiento del crédito y una contracción en el crédito, y eso sí tiene un efecto suficientemente importante para provocar una gran depresión de 1929-1930. Pues incorporó esta idea del crédito. Ya después, en la época de 2008, Reserva Federal, ya tenía este rol activo en la política pública. Y sí queda claro que sus ideas las puso en la práctica, en el sentido de que una vez dada la crisis, había que no simplemente inyectar dinero, no aumentar la oferta monetaria, sino garantizarse que el sistema bancario seguía funcionando. ¿Sí? En ese sentido fue coherente, digamos, con el estudio. Pero en resumen, pues, esos dos papers seminales. Luego me saludo con alguna pregunta. Tienes una palabra. Gracias, profesor. Gracias, Ana, por la respuesta. O sea, yo diría, desde luego, es difícil encontrar las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, los states, la participación bajo cualquier circunstancia como la realidad. Entonces, pues sí, falló en Argentina, pero es una. México implementó la misma regla de Diamond League que implementó a través de 1998, se llama así la verdad. Tenemos que tener una actividad bancaria. Asuntos con las instituciones financieras que están por fuera del sistema bancario. Pero bueno, es solo porque sabe, en realidad, sí, en ciencias sociales va a estar muy complicado discutir la sociedad. No tenemos a el perdón que hace un poco más capacitado incluso para ver. Vamos sobre el Nike. O sea, de nuevo, nosotros. Tuvimos la fortuna o desfortuna de seguir día a día cómo iba la crisis financiera de 2008. Y de ninguna forma creo que los NACIS estuvieran tratando de regular ni de atender las recomendaciones que traen. De hecho, creo que el premio Nobel, así como el ejemplo de Schiller versus Fama, está puesto a dos ideas que se contraponen y que se deben usar en distintas situaciones, en distintos contextos. Chile y Fama no creo que sean muy buenos amigos en términos académicos, pero reflexionan en un mismo año, entonces se subieran al reino. Ahora, siguiendo la crisis día a día financiera a partir de septiembre de 2008, uno ve que en efecto se reconoció que dejar caer al mundo es un error, pero notemos la diferencia en los contextos y en la dirección de las políticas. Cuando estábamos discutiendo
el asunto de Daniel Dietrich y lo que estamos hablando de la relación claro, entre los clientes de los bancos y los bancos, la confianza que pueda haber o no, las decisiones de liquidez buenas o malas que puedan tomar los bancos, por el gobierno de los bancos en el caso de Corralito, muy posible que deje, pero con mucho detalle. Pero era una decisión de gobierno a los bancos y a los clientes. La SUP de 2008, lejos de estar, la gente ya estaba mal, ya venían los empleos, ya se diseñaba toda una relación. El asunto era sistémico. Aquí hay una diferencia grande. Tenemos que reparar no la relación entre los clientes y la confianza de los clientes con las instituciones. Tenemos que reparar la confianza de las instituciones con las instituciones. Porque son ellas las que se pueden utilizar en primer término y en el orden. Entonces, ¿qué pasó en 2008? Fue un error de Carter de Mandores, reconocido tanto por el NACI como por el secretario de Tesoro de Funcionamiento, que la bolsa. Ellos pensaron que hacían bien porque iban a tener incentivos y los alinearon, pero es una dirección opuesta y desesperada. Que nada más. Pero otra vez recurro a primero a lo que mencionaba Gonzalo, el NACI aplicó lo que él escribió en su vida. Es una crisis de confianza entre las instituciones financieras. Entonces, él con Paulson fueron a convencer al Congreso de Estados Unidos de que el gobierno tenía que actuar como garante último, no de los depósitos de las personas, sino de los activos que se habían transado entre las instituciones financieras. Y eso fue una idea que nació a partir de un tipo de papeles que se habían escrito por parte de NACI a principios de los 80 y mediados. Y ustedes vieron el resultado. Para marzo del 2009, la comunidad estaba creciendo. Las dos comunidades. Estados Unidos. Sí, gracias. Ahora, vamos otra vez a la nota del video. Cuando en febrero del 2020, era claro que todos íbamos a tener que pagar, como paró China, la economía, etc. Hubo un pánico muy fuerte en el mercado secundario de bonos de Estados Unidos, el mercado más grande en volumen y cantidad de provisión de liquidez entre instituciones financieras. Y pánico. Pero ustedes no lo vieron. Porque se implementaron las lecciones extraídas de las acciones de Bernanke en 2008, basadas en sus pérdidas. Entonces, si es que hubo una lectura necia a que se comprenda a un incendio que no pasó, en el 2020 tuvimos una crisis sanitaria muy delicada en términos sanitarios, como es el motivo de estudiar. Pero no hubo una crisis financiera. No hubo bancos que quebraran ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra economía emergente grande que tuviera estas reglas implementadas o que tuviera estos mecanismos implementados. México, por ejemplo, implementó ciertos programas, independientemente del alcance que tuviera, para sostener el asunto de la crisis que se abrió entre los bancos. 10 medidas, todas basadas en el área de fútbol, en la sección de Bernal y todos los medios. Entonces, yo creo que es diferente este problema de que si se buscó la forma de darle, si no convenció, digamos, la parte de la capital de un equipo, también yo estoy a favor de que está tomado, pues que no se acuerda. Pero de verdad que me queda claro que es diferente en varios márgenes. Unos mencionados la final, y otros, los nuevos que yo trato de poner en una mesa para que ustedes quieran decir. Que alguien era el mejor piloto capacitado para navegar por la peor crisis financiera de los 20. Y afortunadamente para todos nosotros, todos ustedes, él tenía las manos. Y acá vamos a estar de acuerdo, no puedo negar
la valía del premio de Bernard. O sea, en ese sentido, sí creo que y aplaudo la decisión de ponerlo a Bernard, que la trama. Porque creo que el premio no es diferente, que sigue haciendo como todos siguen haciendo esto de poner supuestas ideas contrapuestas en la terna. Y, digamos, como dije, un bombero de fuego que nunca se había experimentado y alguien que solo dibuja bonsais. Por ponerlo de una forma, como se da, solo dibuja bonsais. Y mientras que funciona Bernanke, la otra contraposición posible podría haber utilizado el comité del premio Nobel, es decir, pongo a este bombero de un Boeing 767 en la terna, y por qué no poner a un bombero de un país emergente que ha lidiado con un montón de crisis, o si quiero poner a alguien académico, por qué no poner a alguien académico que analiza cómo otros factores relevantes, como por ejemplo en Argentina, por qué no funcionaban también las políticas de la economía. Teníamos un proceso de teniendo 25 estados o provincias, nosotros teníamos 25 casi modelos. Hoy en día tenemos que la gente se escapa del sector financiero, se escapa del sector bancario hacia otro lado. En Argentina, ¿a dónde se escapan ahora? No hay cosas monedas, se escapan a las criptomonedas. En África, ¿a dónde se escaparon durante toda la década anterior? Se escaparon a tener monedas virtuales y distintos mecanismos de transmisión de las monedas de mensajes de texto. Entonces digo, es una oportunidad perdida y en ese sentido no es diferente de que sigan eligiendo, mira, el bombero del filme de verano de Estados Unidos, que es Bernanke, y a dos guionistas de esos filmes, que son Diamond y Lili, en vez de mirar un poco más ampliamente, es decir, bueno, reconozco la contribución académica de gente que vive en situaciones distintas, pero crisis financieras similares influenciadas por más factores. Si ustedes se fijan, y se los invito a que vayan, se fijen, y pongan estos nombres: Guillermo Calvo, Felipe Larrey, o sea, para no, para ser muy, muy argentino, con Guillermo Calvo, Felipe Larrey, ponga Rodolfo Manuel y díganme qué ven de sus carreras. Díganme qué ven Guillermo Calvo por la universidad que tiene dos menores causas de la Universidad Nacional de Medellín, de la Universidad de Torcuato de Itela, tiene el premio al mejor economista de habla hispana, que es el que he brindado en España, y tiene una página de Google Scholar que tiene más reconocimiento que Diamond o Liquid. Y que tiene contribuciones a que juntan las contribuciones de las economías neo-keynesianas, de economistas neoclásicos. ¿Y por qué no reconocer qué vamos a esperar? Que Vallejo, o sea, tiene su material de. Esta es una chance, una oportunidad perdida a premiar estas dos ideas contrapuestas, esta visión más amplia del mundo, de no solo las crisis financieras o los bomberos que tienen que ser. Estados Unidos o del mundo desarrollado, sino también a todo el mundo de la lucha. ¿Por qué? Porque cuando también tienen la chance de venir a economistas que trabajan en economía de desarrollo, como hicieron Roy Bargy, terminan premiando a los mismos bomberos que viven desde la seguridad de sus oficinas en Massachusetts. En ese contexto, no fue un premio de fin, fue un premio igual. Gracias. Bueno, yo discrepo totalmente lo que fue la decisión. O sea, y me acaba de pasar. Estoy tratando de preparar un curso de macroeconomía abierta. Busco un libro, el más reciente es de macroeconomía. Está excelente. Está escrito para entender la comunidad argentina. Yo creo que Martín es un escrito para
comunidad, a las diferentes zonas que tiene la comunidad, que es muy bien, de un modo, una cosa es una cosa es, ¿se premia la ciencia o se premia los casos particulares? Yo no, no quiero, definitivamente la dirección, decir, a mí tampoco me gustaría decir que una opinión se llevara una vez un premio de casos, o sea, no solo de literatura, pero... Por eso, o sea, no, no es un, yo lo que discrepo no es la nacionalidad, eso sí es que la verdad. Pero pues, creo que los papers que acaba de citar, los autores que acaba de citar, en la desde mi punto de vista, pues se han dedicado en efecto a estudiar lo que pasa en casos particulares bajo ciertas condiciones. No, no quiere decir que sean mejores o peores. Pero sí sabemos en economía y reconocemos cuando nuestro paper va a un journal general y cuando nuestro paper va a un futuro. Yo creo que los autores que dijo Hernán, pues todos son muy buenos en términos de un caso tan claro, algo que aplica a las líneas en que está bien, está muy bien. Pero no, no lo veo generalizado, o sea, no veo que la misma política se pueda aplicar a todos los errores como los otros. Eso es lo que es la razón por la que se puede, no puede. Personalidad, ¿no? O sea, si yo no hago, pues, literalmente, si todos hacemos con esto, ¿eh? Bueno, ver, hay varias discusiones. Uno es los requisitos académicos de la universidad del paper. Otro es si las políticas públicas que implementaron están asociadas a esos papers. Y otro más es si ustedes, perdón, Hola. Bueno, pues mi pregunta era más que nada, pues en este contexto de como resolver crisis a través de instituciones monetarias o de los bancos centrales sean como los garantes de estabilidad, pues qué tan resiliente es, pues eso a nivel global. Y pues digo, tomando en cuenta ejemplos como que la Fed publicó hace poco su primera red operativa en décadas. El Banco de Inglaterra, viendo que la emisión monetaria causó la crisis internacional actual, o el Banco de Japón, un ciclo de expansión monetaria. O sea, para mí todo esto apunta que el mundo ya no solo está confiando en el gobierno como el último garante de estabilidad, sino como el único garante de estabilidad. Y pues para mí, como que este tipo de expectativas son pues un poco excesivas y hasta abusivas. Pues en el contexto de economías emergentes. O sea, para mí, pues mi pregunta es como, ¿qué implicaciones tiene esto como para la política monetaria a futuro? Si los bancos centrales solo se tienen que resolver como pues, la pérdida de confianza en el sistema, tiene que dar como bancos centrales que pues, nunca han podido hacer eso, nunca han podido cumplir ese rol. No le, hola, a mí no le queda claramente hacer el cuantitativismo, ¿no? O sea, bueno, es que lo puedo hacer porque es era el director de la FED, tratarlo de hacer como presidente del Banco Central de la FED, si me conozco, o tratarlo de hacer como presidente del Banco Central, o sea, no hay, de hecho, no hay Banco Central de España, o sea, tiene que ir a Banco Central Europeo, entonces. Desde el punto de vista de generalizabilidad, hay, siempre habrá, y no sé por cuánto tiempo habrá, solo un presidente de la FED. Y tal vez podrías hablar de la política monetaria de China, pero no creo que tampoco se mira a Manigui ni a Hernán que para decidir, mira, ni no creo a Hernán que para decidir la política monetaria de China. La pregunta de qué hacer es bien difícil, ¿no? Entonces, no solo tienes
falta de credibilidad en las instituciones intermedias como los bancos. O sea, México, si tú miras el ingreso per cápita, miras la tasa de bancarización, no sé, a mí me parece que es una señal de que hay mucha confianza en las instituciones financieras, ¿no? No se va a prender un fuego, y si se prende el fuego, se prende un fuego en una habitación cerrada, sin así. Pero entonces tiene que pensar políticas en un contexto totalmente distinto que el contexto inicial para mí del modelo de la monolítica o del modelo de realmente empírico, narrativo, como quieras, que empezó pensando en la crisis de 1930 y siguió aplicando la 2008 o 2009 para Estados Unidos. Para mí necesitamos, si no lo queremos llamar generales, necesitamos políticas específicas pensadas con las características específicas de cada uno de los países. Y esos factores psicológicos o algo que se veían en el modelo de Diamond League, sí estoy de acuerdo de que son factores relevantes y sí a través de la decisión de los estos tipos hicieron estos temas en paper y en un lugar en general, en un lugar conocido, 40 años atrás, y hicieron que a veces se hable de las tres veces, ¿no? De ese lado sí aplaudo eso, pero como digo, dije al principio, me parece que fue un little too late, muy poco, muy tarde, y que sí hubiera sido loable, al menos el reconocimiento a gente que ha venido trabajando hace muchos años para pensar en estos otros temas. Gracias. ¿Puedo preguntar? Abre la puerta a hablar un poco más de dos factores que nos habían escapado acá. El primer factor es Guerra Franco-Borrón, que es una política fiscal mal implementada, mal entendida y no sostenible en todos los países que dijiste. Y es más, en los fondos que dijiste. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a Estados Unidos que se reduce en una reforma pensionaria, tienes a Japón con una población envejeciendo, tienes a Europa con otra población envejeciendo, y cuando digo envejeciendo lo que significa es que de atrás no puede fondear la pensión. Entonces tienes una política fiscal que no es sostenible mucho. Por otro lado, para cambiar esa política fiscal, para que sea sostenible en el tiempo, o sea razonable en términos nada más de cuentas, pues necesitas arriesgarte a perder votos, pasarlo por las cámaras, pasarlo por la Comisión Europea en el caso de los países de la zona euro, y tardar un montón. Del otro lado de la calle tienes a alguien que truena los dedos y funciona y hace las cosas. Y entonces terminas tú como banco central y todo el mundo ha pasado. Absorbiendo responsabilidades que le damos en tuya. Pero es porque tú puedes, en primer lugar, pero no, Dios, si se hace, no tiene que pasar por un consenso, no vas a perder votos, tu credibilidad o no puede estar en juego, pero usualmente lo único que pierdes es dos o tres credibilidades. ¿No? Entonces, yo creo que el elefante en el cuarto es que la política fiscal no hace su chamba, o por razones que no nos conciernen en este punto, pero eso. Y en los libros todo el tiempo estamos empujando que debe de haber coordinación, que es una jala por un lado y la otra tiene que hacer. La política no se ha movido en todo el mundo desde el 2008 para acá. No sé si antes, pero seguro que en 2008 pasaron a la reforma fiscal impensable, imposible. Dejar de depender de ingresos de commodities, impensable, imposible. Entonces, pues si vamos a entrar, termina pensando en cosas como cómo resolver el cambio climático. O sea, de verdad, o sea, ¿cómo le va a entrar el banco central a resolver el cambio climático? Pues porque son los únicos que se mueven muy rápido y cosas, y ya gastamos dinero formándolos. El último punto antes de resolver el cambio. Tú dijiste es que los bancos centrales tienen pérdidas, es normal. El banco central puede tener pérdidas y ganancias como cualquier banco central. Si tu moneda se aprecia,
tú tienes pérdidas, si se puede eso, tienes ganancias en la historia. La cosa es que se entera de la relación. Eso sí. Bueno, es un lado muy simple. Dos. Una es, entiendo perfectamente que la contribución que menciona el profesor de los economistas, digamos, del sur global, pues es importante, que se pueda aplicar a muchos contextos. Mi pregunta sería, ¿puede, o sea, no sé, no se me haría raro que el siguiente año se la den, ¿no? O el año siguiente, que sí, o sea, mi duda sería como, ¿por qué este año me ha sido como muy importante para recibir a ese premio? Y mi otra duda también tenía con respecto a los Nobel de este año. Y es, o sea, si, o sea, si el objetivo de un premio Nobel es como premiar, reconocer la contribución a la ciencia que realiza ciertos autores, digo, o sea, personalmente, o sea, el hecho de que hayan escrito un paper o 100 Nobel Series, la diferencia es si el contenido que tiene ese paper es iluminador, ¿no? O si las consecuencias que tiene se esparcen a ni siquiera solamente sobre la economía, ¿no? Sino quizás hasta las ciencias. Entonces, mi pregunta es: ¿qué factores, y para los, qué factores harían que sí merezcan el Nobel ellos, en el sentido de qué iluminaron, qué contribuyeron? Y qué factores dirían, más bien perjudicaron, ¿no? Como en el caso de la producción. Para mí lo que decía que es un poco como una oportunidad perdida, porque como veo yo, es, se lo van a ver más que por su manejo de crisis y por su contribución en los papers al momento de la crisis, o sea, de la gran depresión o de la gran crisis. ¿No? Y en específico de Calvo, tiene como estos papers de Sam Stokes y Felix Miracles, o sea, como otro tipo de crisis o temas de inconsistencia de política económica, que es un poco de Carlos Juan, o sea, él habla, por ejemplo, de inconsistencia de política monetaria, ¿no? Pero uno podría hablar de inconsistencias de la política monetaria y la política fiscal. Entonces creo que era una oportunidad para reconocer a alguien que contribuyó académicamente a, y no solo desde la academia, porque Calvo también fue el investigador jefe del BID, ¿no? Y también ahora está trabajando para temas de educación continua en Colombia. Me parece que es una oportunidad perdida reconocer a alguien que contribuyó académicamente y con el cuerpo al análisis de un montón de distintos tipos de crisis. Por eso es una oportunidad real. Ahora, si se lo van a dar y vienen y dicen, ah, por estar estos famosos llamados precios, claro, ¿no? Que es una idea de sticky prices o precios pegajosos y a su contribución al análisis de temas inflacionarios y precios pegajosos y algo así, lo voy a aplaudir, pero tal vez hasta hacer del otro lado diciendo, no, hay gente que tiene contribuciones a esos temas más. Y en el momento que le podrían contribuir o reconocido, digamos, su contribución a temas de crisis, no se dice. Eso es por lo cual me siento un poco defraudado por la elección de la terna en este caso. No, yo entiendo, no solo comparto lo que acaba de decir Fernando, entiendo, o sea, en efecto, pues muchos policymakers y académicos, y Guillermo Calvez, pues, el único que yo diría que cumple con esos items, ¿no? De la finalidad, la han pasado bastante peor y la han soltado bastante peor. Incluso alguna vez que Economist, reforma y vencer en 2008 de año, decía que los bancos centrales de Europa estaban avanzados, deberían hablarles a los bancos centrales de Europa para conducir.
Yo sí estoy de acuerdo que sí es una oportunidad tuya, porque si ya abriste la puerta a la ciudad que está en el crecimiento, nunca lo ha pasado. Y yo creo que eso es lo que abre mucho este debate, incluso, ¿no? Pues sí, también el espectro está bastante más grande. No es solo, no solo está Berna, en este caso está Machar, en este caso está. Porque se llama Machar, y en Madrid, pero. Vamos a ver Masha, que también está viviendo. Entonces, ese es el punto de vista, pues sí, creo que pesa a decir la etiqueta, ¿no? La cúmina, el bagaje, pues eso sí es una edad. No comparto que tengas que haber estudiado en tal cualidad o tengas que haber dado clases en tal cualidad, pero no. Nosotros sabemos que un premio Nobel no sabe la vida, sino hace la gente salir de la pobreza como otros, porque si es que sí, sí existe, ¿no? Eso también hay que reconocer. Y además, el aspecto que tenía que llegar, a fin de cuentas, siempre está en este aspecto. Y que el premio es un banco central. Entonces, en ese sentido, puede ser un premio en el banco central. ¿Dónde está la meta? Teóricas empíricas, ¿no? De la mano, como los otros premios Nobel. El premio Nobel también no es tan convencional. En ese sentido, mucho argumento, porque se suponía que no podemos desviar de la ideología. Entonces, hay esos factores, ¿no? Por ejemplo, si tú analizas la secuencia de los premios Nobel, por ejemplo, es como baches, ¿no? No son muy aleatorios, digamos, por ejemplo, de 1969 a 1997. Eran puros economistas que abogaban en sus escritos por el libre mercado y los procesos de regulación. Y eso era un poco consistente con la política del Banco Suizo de esa época. Bueno, entonces, está ese componente que no hay que dejar pasar. Aparte de la parte política que tiene que ver con los economistas convencionales, ¿no? Mainstream, la economía que también tiene su peso. Aquí, por ejemplo, va a poner este caso que hacía referencia a una. En relación a que en el mismo año le dieron el premio Nobel de la Schiller de fama, dice que tienen visiones distintas, o sea, tienen cosas diferentes. A mí me parece un acto de incongruencia total del premio Nobel. O se lo das a uno, o se lo das al otro, o ninguno. Porque lo que dice uno en su conocimiento teórico y en su evidencia empírica lo rechaza el otro. No para estar los dos bien. Uno está mal, el otro está mal, o ninguno está bien. Entonces, eso no pasa en otras disciplinas. Nunca le van a dar un premio Nobel de física a dos físicos que opinan cosas totalmente distintas. Pueden opinar cosas totalmente distintas en años diferentes, porque avance el conocimiento y algo que se necesitaba con eternidad ahora se acepta, porque hay mejores formulaciones teóricas, porque hay mayor evidencia. Pero en el caso de economía es bizarro si te pones a hablar. Después no somos tan ciencia, ¿no? Entonces, yo sí tengo un poco de duda si no hay que ponerlo muy diferente al premio Nobel de Economía, que es una expresa de literatura, de los rollos fantásticos. Eso es un tema. Bueno, yo quería preguntar que, pues, a partir de los trabajos de Diamond y Ivy, pues ellos mencionan sobre todo esta relevancia que hay. La competencia que tiene que haber en los gobiernos para asegurar que no haya estas corridas bancarias con países intervinientes en los mercados en parte de los bancos, ¿no? Que puede ser, pues, en la parte real o que sea una mala manera de circulación. Pero entonces, pues, no es un poco como casi imposible y a la vez como contradictorio tratar de encontrar una forma de aplicar esto a todo el mundo si al final termina dependiendo siempre de la competencia que se tenga del gobierno y las instituciones. O sea, no. Porque cuando tú dices, ah, ¿cómo varía la demanda con el precio? Hay una ley de la demanda y la demanda varía con el precio. O sea, lo que tú estás diciendo es como que tengo que encontrar una teoría de cómo varía la política con respecto a cómo varía la confianza en el gobierno, ¿no? El problema es que si asumes confianza total o si asumes desconfianza total, entonces sí te quedas solo con el caso. Y eso es un poco lo que hizo para Emolí, ¿no? En un mundo de vacío, soledad de su oficina, se sentaron en casa. ¿Y qué pasa si existe un gobierno que confía a todo el mundo 100%? Bueno, pero no,
no necesariamente tiene que tu teoría tiene que incluir confianza en el gobierno como una variable fundamental de eso. Como yo creo que eso es un problema distinto, también se trató en otro término, ¿no? Estás mejor para recordar. El premio Nobel para Tibor y Ben Monstro, eso es lo exactamente. Es como todos estamos jugando cartas. Como decía Ben Monstro con este ejemplo, todos estamos jugando cartas, nuestras cartas son nuestros assets. Y tú crees que me hace vale. Y entonces ese es el precio del mercado y no es su propio oportunidad acá. Entonces, todos levantamos las cartas al mismo tiempo, pero nos vamos a dar cuenta de cuánto va el sector y puede estar muy diferente de lo que pensábamos para arriba o para abajo. Y por eso yo no tengo nada de su tiempo. Entonces es un problema definitivamente que existe, que está. Pero las contribuciones teóricas en ese ámbito de confianza están en una palabra que la palabra no va a echar a la gente para hablar mucho más de los poderes. Ahora, en términos de que si confías o no en el Banco Central, pues en alguien no hay que confiar en la realidad, porque si no, el dinero no tiene ningún valor. Ningún tipo de dinero tiene ningún valor, si no es así. También depende como un poco lo que dijo Gonzalo. O sea, ¿cómo ve el comité o cómo ve la profesión? La idea de, por ejemplo, vemos a la confianza en el Estado o vemos a la estabilidad financiera como un bien público. Eso sí, tal vez lo podría haber habido una respuesta a un premio Nobel anterior. No la hubo. Y en este caso no se puso la mesa. Porque tal vez es difícil de analizar y tal vez sea un premio Nobel a futuro. Pero no se puso en la mesa cómo se ve como la confianza del Estado, si se ve como un bien público, o si se ve como un bien ocupacional, cómo se ve como un bien productivo. Todas esas cosas se tocan tangencialmente en varios premios Nobel, pero no ha habido todavía un premio Nobel. Bueno, mi pregunta es, o sea, retomando esta idea del Nobel como, o sea, bueno, esta edición del Nobel como algo diferente, o sea, ¿ustedes qué considerarían que es como el camino o el rumbo que debería seguir como el premio Nobel en los próximos años? O sea, seguir con un poco esta idea de vamos a reconocer a personas que ya tienen esta fama de ser grandes, de contribuir a la economía, o guiarse un poco más para darle el micrófono a personas que están contribuyendo en el día a día y que tal vez necesitan estos foros para hacerlo. Yo aquí comentaría una expresión que no es mía, sino es de French Hayek, que es un premio Nobel de 1974. Pero recibió buen gusto y eso ayudó a que fuese más citado y no conociéramos a Hayek, porque no era tan convencional, digamos, en esa época. Pero él decía que el premio Nobel era muy peligroso porque le daba un aura de autoridad al que lo recibía. Y entonces eso tenía implicaciones en la política pública. Porque vuelvo al mismo, ¿no? ¿Qué tanto es la ciencia económica? ¿Qué tanto podemos hacer de política basada en evidencia? Es mucho más complicada las ciencias sociales que las ciencias naturales. Realmente las ciencias duras son las sociales, son las naturales. Es un proceso mucho más complicado de entender. Y hay limitaciones metodológicas y de datos. Entonces, eso siempre está ese velo de incertidumbre de esos avances teóricos y empíricos. Entonces, como que el premio Nobel dice, como que lo coronan, ¿no? Al fulano que le dio ese premio Nobel, y entonces eso trae implicaciones en términos de política pública. Ah, es que estoy implementando en mi país políticas asociadas a lo que dijo el paper de fulano, tal, puede tirar mucho premio Nobel que sea. Entonces, ese es un riesgo. Cambiar las reglas del juego lo veo difícil, porque parte de siempre hay un hombre, más que nada, es un punto de vista. No, igual que existen los Oscars, que sigan, nos divertimos con ellos. Estamos felices para hacer el premio Nobel, sin tener nada, que para seguir el premio Nobel, no hay que depositar tanta autoridad en sus resultados. Gracias.
Gracias. Los economistas académicos, sí diría que hacia adelante se puede ver el término de como dos formas, ¿no? Una es todo un perpetuado que ya pasó y que tiene más discusión, es algo que quisiera hacer, ¿no? Como los premios de estímulos, por ejemplo. O premio a algo que ya pasó y está enterrado en el pasado, porque son muy valiosos. Yo no tengo una posición al respecto, yo creo que balancean este tipo de cosas. Hay años que es algo que se publicó en los 70, hay otros años que es algo que acaba de salir en los mediados de los 90, y fue algo del año pasado, por ejemplo, no controversial entre los que hacemos experimentos, como entonces si no hacemos experimentos no vale lo que se dice, la macro no vale, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer experimentos en macro? Yo creo que balancean esa parte. La caja de Pandora que sí hay de estar lejos entre los economistas académicos es, hay un sesgo brutal de lo que se lee en la ciencia económica, porque un sesgo brutal tiene que se acepta en el turno de la ciencia económica. Si no lo ha pedido Bernanke, no lo va a poder publicar en ciertos journals. Entonces, pues sí, estamos poniendo al que grita más fuerte, que tiene permiso de gritar, me va a determinar que está diciendo un ámbito diferente. Pues voy a poner un ejemplo rápido para terminar la línea, que es Tony Atkins, un ministro de Finanzas Públicas, muy afamado, muy conocido, tan afamado que tiene un libro de Stiglitz Atkins en 1980 de Finanzas Públicas. Y a todo el mundo le gustaba el micrófono. No le gustaba, jamás le dio un premio Nobel por nada. Pues sus contribuciones son infinitamente más de primera mano vistas y experimentadas por todos nosotros, ¿no? Las estrellas. Y ellos publicaron el libro, entonces se preguntaba por qué no, porque en esta primera edición del libro se llama Los cuatro mirados, es imposible trabajar con ellos, no sé qué. Sí, en esta caja de Pandora, o sea, lo que sería peligroso me parece que haya una convergencia hacia la selección de esto, que se vuelva como un concurso de belleza. Ha habido premios Nobel que no hubieran ganado su premio de belleza, ¿no? Thompson, una de ellas, Herbert Simon, incluso Herman Quinn, o sea, un economista de la Universidad de Arizona, que tenía así paper fundamental de economía experimental, pero se lo ven, ya pasaron casi 20 años, ¿no? 20 años. Sería peligroso que se vuelva realmente un concurso de bellezas en donde las participantes tienen que decir siempre lo que no, lo que me importa es la más cultura, ¿no? No sé si modificar el proceso incrementaría la aportación o la credibilidad del premio o pero sí creo que sí, de muchos años porque si siempre votamos al mismo tipo de estereotipo eso sería un poco peligroso, pero cuando uno ve premios como el León son premios como de gente que está un poco fuera de ese estereotipo, tiene esperanza, pero no sé qué va. Una cosa que creo que se debe dejar claro aquí es que la discusión de economía de Chile es muy plural. No hay ningún caso de periodismo para él. Es un placer, agradecemos su presencia y hasta la próxima. Mensaje. El viernes vamos a tener un convenio de la Comisión de Economía. Vamos a invitar a un chocolate caliente y un sal de muerto. Va a ser a las 12 en la sala CIP, en el lobby de la sala CIP.
¿Ok? Muchas gracias. No sé si para el invitado.